todo artista siempre se enfrenta a una página en blanco. ¿De dónde surge la idea? ¿En quién me basé? Fue en la afición. La afición es la que tiene que sentir esa emoción y llegar y poder traducir musicalmente esa emoción, para mí, es mágico. Los orígenes de los clubes se han rodeado de la música, por eso tienen los clubes y sus himnos, ¿no? Músicas que crean las aficiones para animar a sus equipos siempre han estado presentes en el fútbol. Convives día a día con la música. Tiene mucha importancia la música y el fútbol. La música forma parte de nuestras vidas. El fútbol es música, no es simplemente disfrutar del juego, sino también disfrutar del ambiente, de todo lo que se escucha. ¿Qué es lo que me haría que cuando oiga ese himno, boom, de repente digo, wow, estoy en un partido de la Liga? Faltaba algo, que le faltaba algo de la identidad, muy importante a la hora de los aficionados nacionales e internacionales y de todos nuestros socios, como son los operadores de televisión, las emisoras de radio. Le faltaba la identidad sonora. El audio branding, al final, como tal, es la manera en la que tú reconoces una marca con los oídos. Entre todo el ruido y la contaminación visual que tenemos de diferentes marcas, el audio es una herramienta brutal para destacar y para salirse de todo eso. La identidad sonora era el último paso, ¿no? Era algo que también nos faltaba y que nos va a ayudar a ser cada vez más consistentes en la aplicación de una marca que ya está entre las mejores del mundo. Esta identidad sonora, yo creo que es en las retransmisiones televisivas donde realmente tiene una misión importante. Tuvimos muy claro la decisión de trabajar con Lucas. Es un compositor y un tío que no solo le avala su carrera, sino que es como la mezcla perfecta de talento y de emoción en una persona, en un músico. Y es un poco lo que es el fútbol, ¿no? Talento y emoción, y lo que es la Liga. Querían algo muy épico que a la vez tuviera pasión, tuviera fuerza y tuviera unión. Para la composición del himno, lo más importante era el sonido del corazón. Queríamos crear una identidad sonora que incorporase a los fans que todavía no habían nacido. Pedíamos a mujeres que fueran a ser madres que nos prestasen el latido de sus bebés. Cuando empecé a oír los latidos de un bebé, va a 185, 180 BPM. Esto es muy rápido. De tal forma, pues, que se tuvo que alargar y ponerlo a un beat que a mí me gustaba, que es 120. Al final hemos logrado integrarlo y milagrosamente está todo metido en el corazón que abre y cierra el himno. Me llama la atención al final los latidos, ¿no? La pasión por el corazón, por el sentimiento, por lo que despierta el fútbol. Es la pasión, la emoción que esos latidos dan a ese momento. Yo creo que los latidos son parte de los aficionados. El cómo te late el corazón, la velocidad a la hora que estás viendo un evento de fútbol como el nuestro, pues tiene que ser parte de la banda sonora, de la identificación sonora, ¿no? Estos latidos son los que dan título al tema principal de la banda sonora de la Liga. Y es por esto por lo que se llaman los latidos del futuro. La primera fase, una vez tenía ya los temas principales bien definidos, fue poner todo en el ordenador, es decir, utilizar una orquesta virtual. Una vez se aceptaron las maquetas, pasé todo lo que era mi sesión del arreglo al orquestador, que se llama Daniel McCallin, y él puso en papel todo lo que había hecho yo en digital. Lo divertido fue cuando nos lo llevamos a grabar. Sabíamos que en Praga es un sitio donde va la gente a grabar las mejores bandas sonoras y unos coros muy, muy épicos. Por lo tanto, nos decantamos por grabar ahí lo que era la voz.
fuimos a Praga, a los SMEC Studios, que es un estudio legendario en el mundo de la banda sonora, y ahí grabamos el coro de Praga, que es uno de los mejores del mundo, y empezamos ya la producción a nivel máximo profesional que se puede grabar algo así. Muchos de los músicos eran muy futboleros, fue muy divertido el proceso con ellos y empezamos a hacerlo por capas. Cantaron lo que eran las voces que se oyen haciendo la melodía, luego también las armonías, lo que se oye por detrás. Yo estuve dirigiendo y nos lo pasamos muy bien y hicieron una labor estupenda. Acto seguido, luego nos fuimos a los icónicos Abbey Road y grabamos con la Filarmónica de Londres y posiblemente en el mejor emplazamiento, estudio y equipo profesional que hay en el planeta para grabar algo de este estilo. En este caso, al ser una orquesta muy grande, necesitábamos el estudio más grande, que es el estudio 1 de Abbey Road, donde llegamos a 130 músicos. Y decidimos empezar con las cuerdas. Por un lado estaban las cuerdas cortas, por otro lado lo legato, por otro lado también la melodía. Y entre todos íbamos viendo cómo ¡vum!, iba cogiendo una sonoridad que era una auténtica maravilla. Nos pasamos a viento, madera, esto es flautas, oboes, clarinetes y fagot. En la mayoría de himnos no se suelen utilizar mucho, pero sí que quería que tuviera un peso especial el viento madera. Cuando añadimos el viento metal y empezaron a tocar, ahí fue el momento en el que dije, uff, esto va a sonar enorme, esto ya es épico. Decidimos acabar con las percusiones. Contamos con un percusionista de renombre mundial. Además, un percusionista étnico, porque claro, queríamos que este himno tuviera elementos internacionales, hacer algo global. Lo que más me ha llamado la atención es ver cómo se estaba grabando en Abbey Road, ¿no? Es algo que no te puedes hacer a la idea si no estás allí presente. Prácticamente no nos lo podíamos creer. Muchos de nosotros teníamos la piel de gallina de la emoción. Una pieza fundamental fue Max Miglin. Y desde luego, sin él, no sonaría como suena. La cantidad de pistas que había era gigante y Max se ha encargado de dar forma a todo eso, ordenarlo y ponerlo en un proyecto para lograr que todo suene donde tiene que sonar. Yo creo que esto es un reflejo más de la aspiración de LaLiga de convertirse en una marca líder a nivel global. Es una oportunidad de hacer más grande LaLiga. La primera escucha me transmitió mucha sorpresa y todavía pude darme cuenta que era una gran composición. Yo creo que es muy motivadora, ¿no? Es muy bonita, es bonita. Muy, muy pasional. La verdad es que está muy chulo. Tenemos identidad sonora para muchos años. Hemos conseguido crear una banda sonora que también genera orgullo de pertenencia. Por eso es la mejor liga del mundo, porque es de todos. Y este himno claramente refleja eso. Sobre todo que quien lo oiga sabe que va a perdurar en el tiempo, ¿no? De lo que se trataba era de poder llegar a la afición y que sintieran esa sensación de orgullo, de fuerza y sobre todo de pasión.